Este molino era de un tío mío. Yo trabajé desde pequeñita con él. Desde que tenía 12 años yo empecé a jalar el maíz en canastas. Y entonces empezamos al frente del Maraú, una ventanita que hay ahí. Ya la gente en esa andijita donde nosotros estábamos, la gente estaba sentada en el caño tomando café. Ahí llegaba a tomar café. Entonces un día digo yo, no, este no es amar, esto no es amar el prójimo. Tenemos que darle algo. Algo más a la gente donde esté cómoda. La municipalidad nos prohibía a nosotros vender, como le dijera, que la gente estuviera sentada, porque no había servicio. Entonces decía la gente, salados, nos sentamos ahí al borde del caño y tomamos café con empanato, ahí sentaditos todos. Entonces digo, no, el que no arriesga no cruza el mar, digo yo, a comprar una propiedad más grande. Esa fue la idea de darle algo, arriesgarme, dije yo, bueno. Y la gente maravillada con todo. Nosotros empezamos desde, ¿qué le digo? Desde traer la materia prima hasta dejar terminado el producto. Terminado. Lo que es el tamal asado, lo que es raspar los elotes, pelarlos, rasparlos para sacar las choreadas. Desde arreglar la masa para hacer las empanadas, hacer la carnita nosotros aquí, arreglamos todo y lo. Al estilo nosotros. Decía yo, qué bonito. Comer rico como yo, como comíamos en mi casa. Que la ilusión de que se hacía el tamalito asado en la tarde y que en la mañana había que abrirlo, sacarlo de las hojas y comerse cuando en unas milpas que tenía abuelo, chorreaditas, tamalito de elote, bueno, riquísimo comíamos. Decía yo, qué bonito sacarlo así a que la gente. Entonces, ahora me hace una gracia ver a un colegial que viene aquí y dice una chorreada y una natilla. Una tortilla, y eso era la que, como que se me hizo esa ilusión de sacar, lo, como se cree uno, las raíces de uno, de cómo comía uno de rico, y que ahora los chiquitos coman, y la gente, y todo, les encanta. No, el molino sigue funcionando, eso en diciembre aquí, eso es un, que la masa, que los tamales, que la hoja, todo se lo llevan de aquí, todo, quedó la tradición igual, las recetas vienen de familia, mamá, abuela se las heredó a mamá me las heredó a mí, yo se las heredo a mis hijos porque todos saben hacer de todo, aquí tanto el varón como las dos muchachitas muelen, hacen chorreadas, si no viene alguien, se cuadran a hacer las cosas ellas, es que todos somos familia, es un negocio familiar. Sobrinos, cuñados, hermanos, todos somos una sola familia. Y mis hijos, trabajamos aquí todos, somos una gran familia. El mal de uno es el mal de todos. No es por échame flores, pero desde que empezó este molino Coronado se ha reconocido muchísimo, porque viene gente de todos lados. Ve, aquí viene gente de Cartago, de Alajuela, de Guanacaste, a querernos decir que nos vayamos para allá, que hagamos un localito allá. De los Estados Unidos han venido, mire, ¿por qué no nos? Las cositas son poquitas, bien hechitas, y darles el amor, que nosotros le damos el amor a todo aquí. Que la carnita de las empanadas de buena calidad, que los pollitos, pues la empanadita de pollo que sea de buena calidad. No hacemos con hacer algo industrial, ya se le pierde el amor a todo. Mejor alguito, pero bien hechito y bien bonito. Es que aquí tiene que haber tres tipos de queso para echarle a las recetas. Que son queso bagaces, queso mozzarella y queso turrialba. Entonces esas son lo principal para las especiales, lo que es la tortilla especial que se derrame bien rica, la con jamón con queso, que quede bien, que el queso no se vaya a parar ahí todo quemado, ¿no? Son recetas especiales. Y a ver el sabor y ver cómo se mejora un poquito más. Para yo lo veo.
invito a gente para que vaya a comer y le digo, le gusta, con un chimichurri, pongámosle, unas empanadas con chimichurri. Les gusta, entonces ahí se va mejorando. Hay que mejorar todo lo que se puede. Bueno, yo digo que poniendo el corazón en todo, recibe uno corazón, pero si da uno cochinadas, recibe cochinadas, la verdad. Bueno, nosotros tenemos una sucursalita pequeñita en Guadalupe. Guadalupe está trabajando mi hijo. Y es lo más que puedo hacer, porque yo a ellos mismos les digo, vea, hay que tratar de lo poco que se tiene, que sea poco, pero con buena calidad, con amor. Coronado para el molino y el molino para Coronado, están hechos un amor.